Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora al canal Vox Move. Soy Beto Díaz, son las 8 y 9 minutos. Estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Y bueno, ya saben ustedes, nuestra recomendación: activa tu día y potencia tu cerebro al 100% con Brain Force. Ya les quería contar, ya venimos contándoles a ustedes que este año cumplimos 15 años y por ese motivo el canal Vox Move, a través de la plataforma de YouTube, va a estar transmitiendo contenido 24 horas. Entonces los esperamos allí por esta red social para que se suscriban y nos compartan. Bueno, para hablar un poco de lo que viene, para las perspectivas de los partidos políticos, nos acompaña el concejal Samuel Arrieta. Concejal, bienvenido hoy a Palabras Más y al canal Vox Move. Muchas gracias, Beto, por la invitación a Palabras Más y a este canal que ya cumple 15 años de estar al aire. Y pues eso, con la persistencia y la perseverancia, es como se mantienen los proyectos, y estoy muy honrado de estar aquí con ustedes hoy. A usted muchas gracias por aceptar la invitación, concejal. Y yo quisiera, concejal, empezar esta charla con usted acerca de varias cosas que vienen sucediendo en el país. Una de ellas es, por ejemplo, pues no sé si a usted le pareció particular, sale el ñoño Elías, por ejemplo, de su condena, de estar pagando este tema, llega a su municipio en Córdoba y el recibimiento de toda esta comunidad. ¿Usted qué sensación le llega, digamos, ese tipo de manifestaciones que tuvo la comunidad con un personaje como el Ñoño, pues que tuvo todo este tema de complejidades con Odebrecht y bueno, todos estos temas judiciales? Yo creo, Beto, que primero hay que contextualizar la idiosincrasia caribe. Allí, digamos, la gente pudo haberse visto envuelta en un estado de éxtasis porque una de las personas que en algún tiempo estuvo allí al frente de conducir el liderazgo de esta localidad, pues volvió, digamos. Eso puede ser. Yo no quiero juzgar esa conducta de nuestros paisanos, de nuestros coterráneos, pero también creo que a los políticos nos falta mucha humildad. Yo creo que haber salido de cumplir una condena, un pago a la sociedad por violentar un bien jurídico tutelado y volver bajo estas condiciones, pues no es sano. Ya lo habíamos visto cuando salió también el coronel Aguilar y otros políticos que han vuelto allí, pues en una manera en un recibimiento epopeico, como si volviéramos de una batalla de ser triunfadores. Por el contrario, yo creo que hay que recibir esto con humildad. La sociedad espera que los políticos demos un ejemplo de eso, y que cualquiera que sea la equivocación que hayamos cometido y la hemos pagado, pues que volvamos con humildad y que dejemos a un lado los egos. Yo creo que esto, lo que hay aquí, es una manifestación casi que egocéntrica de retorno, como si viniéramos de una guerra y no de cumplir una condena con la sociedad colombiana. Bueno, entrando a fondo, digamos, con el tema de los partidos, los nuevos partidos políticos, ya van como 35, 38. Creo que van a llegar a 38. Va a haber una transformación, porque es que, concejal, no sé si usted tenga la misma sensación, pero uno ve los políticos que ya usted los trae y bueno, que usted ejerce como tal, pero los ve uno en todos los escenarios. Entonces, en un lado, en el otro, en el Senado, luego en el Consejo, luego en los diferentes escenarios. Pero uno ve que muchas veces seguimos en lo mismo. Es decir, uno mira, por ejemplo, hacia atrás, Bogotá, por ejemplo, puntualmente. Usted ve Samuel Moreno, entonces todo el tema del carrusel de la contratación. Ve uno Gustavo Petro, todo el tema de las basuras y todo el tema de estos carros, esos camiones basuras Los que, compactadores. exacto, que quedaron ahí, no pasó nada, ahí se los está comiendo y eso es plata de recurso público. Pasamos con, siguió Peñalosa, si no estoy mal, después de Petro, sí. Peñalosa. Peñalosa, que el tren elevado, que no era por abajo, que es ahora por arriba. Hoy no tenemos ni siquiera planos de detalle para avanzar con el tema del Metro Bogotá.
Seguimos luego con Claudia, que prometió una ciudad que realmente, pues no fue, digamos, esa ciudad que ella prometió, digamos. Empezamos con promesas incumplidas, por ejemplo, de la Avenida 68, que dijo que no iba a ir Transmilenio, que íbamos a cambiar del Transmilenio a un tema netamente de metro. Y uno ve que realmente, pues los políticos hablan mucho, son bastante hablantines, pero realmente poco en la ejecución. Mi pregunta va, todos estos partidos políticos, ¿sí van a cambiar en algo el quehacer político, o simplemente van a estar ahí, van a desaparecer muy posiblemente en la siguiente elección? Bueno, Beto, haces una pregunta con una introducción que merece empezar por allí. La Avenida 68 fue una obra que se adjudicó en el gobierno de Peñalosa, una obra que vale un poco más de un billón y tanto de pesos. Es una obra que fue concebida para ampliar y para darle una utilidad a la Avenida 68. Por allí va a circular Transmilenio hasta la calle 100. Entonces, mal hubiera hecho la alcaldesa de Bogotá en no hacerla, porque era un contrato que ya estaba adjudicado. La primera línea del metro es una realidad. Bogotá, por primera vez, yo llevo en esta ciudad hace 36 años que llegué hablando del metro. Cuando fui concejal la primera vez en el 98, nos subimos a Monserrate y firmamos un convenio con Samper. Y así sucesivamente, por primera vez en el gobierno de Peñalosa se firmó o se adjudicó con recursos de la nación y de la ciudad un metro elevado. Y así fue adjudicado. Cambiarle el diseño por capricho del gobierno nacional no es posible, porque habría que cambiar la ley 100 y habría que buscar 15 billones más y 7 años adicionales de trabajo. Este metro tiene unos reparos en la parte ya de la ingeniería de detalle, que este mes van a quedar totalmente corregidos. El patio taller lleva un 75% del avance de la obra. Hemos comprado 1.200 predios de 1.260 y hemos invertido los bogotanos 5 billones de pesos. Ya se trajeron las máquinas que van a hacer las que siembren las estructuras del viaducto que viene desde la avenida, viene desde el barrio Porvenir de Bosa hasta la calle 72. Es decir, el metro de Bogotá, independientemente del capricho del gobierno, es una realidad. Y así va a ser la segunda línea que acabamos de aprobar en el Consejo de Bogotá, 9.8 billones, que es la parte de Bogotá, el 70% lo dejó el presidente Duque antes de irse. Así ya previsto en las vigencias futuras. Ya nosotros tenemos en Bogotá para la segunda línea las contragarantías que exige la nación. Y así sucesivamente. Usted tiene razón en los carros compactadores que el gobierno Petro dejó botado, que no sabe dónde están. La basura en Bogotá venía funcionando, la recolección, disposición venía funcionando. Sin embargo, aquí se trató de estatizar por capricho un modelo que venía funcionando, como está ocurriendo hoy con algunos proyectos en la nación. Eso, digamos, para hacer un poco de claridad frente a la introducción que tú hacías. Y los partidos políticos, me parece que tenemos un retroceso hoy en Colombia, porque veníamos después de la reforma del 2003 con unos partidos que se iban consolidando de alguna manera más compactos, desde el punto de vista ideológico, más heterogéneos. Sin embargo, los partidos políticos en Colombia atraviesan y han atravesado siempre por una carencia de democracia interna. Los partidos políticos en algunos casos son partidos que tienen dueño. Entonces dice el partido de fulano, el partido de mengano. No, debe ser un partido de quienes lo conforman. Hay poca democracia en los partidos, razón por la cual mucha gente busca la manera más cercana para irse de esos partidos. Yo creo que un número de partidos no lo tenemos. Los Estados Unidos tienen 2 partidos, las democracias europeas tienen 5, otros tienen 20. Colombia llegó a tener 72 partidos antes del 2003, que le cuestan al Estado. Y lo que hubo ahora fue, primero, una laxitud en los reconocimientos de algunas personerías por parte del Consejo Nacional Electoral, y eso va a hacer que mucha gente, como hay tantos partidos, pues un poco se pierda en la búsqueda en el tarjetón de los electores. Yo creo que hay que buscar ponerle una rigurosidad a esto. Muchos van a desaparecer, por supuesto, en las elecciones del 2026. Recordemos que hay que tener un 3% del total de votos para que estos partidos permanezcan. No es una noticia catastrófica que haya muchos partidos, pero sí es debilita a las colectividades de manera interna, pero también hace un llamado a que los partidos políticos se democraticen, no sean partidos de personas que los manejan como fincas. Por el contrario, que sean partidos que permiten elecciones primarias para escoger sus candidatos. Ahora, por ejemplo, el partido mayoritario, que es una federación de partidos, que es el llamado Pacto Histórico, tiene 14 partidos al interior suyo.
Y entonces nos han puesto de acuerdo si es lista cerrada, en qué orden van, y si es lista abierta igualmente. Yo creo que lo importante es que los partidos hagan elecciones primarias para que allí se escojan los candidatos y que la gente vote por los partidos políticos y no por los individuos, para que sean los partidos los que respondan ante la sociedad. Pero mire que, volviendo al tema que, digamos, abrimos este programa, concejal, la gente sí termina votando por las personas muchas veces y no por los partidos. El partido es como un adorno al final, ¿cierto? Y lo digo es por el tema, por ejemplo, de lo que pasó con el Ñoño. Es decir, llega allá y votan es por cierta manera. Y yo quiero acá es como hacer una reflexión a la sociedad, y es, hoy, ¿quién, digamos, cuál es el como digamos, el castigo social, por decirlo de alguna manera, concejal, que los electores hacen a sus elegidos? Porque uno ve eso y usted me dice ahora, mire, realmente se vuelven estos partidos cosas personalistas, y no hay democracias dentro de los partidos. Entonces, a eso me refiero. Es decir, no hay una culpa, no hay una vergüenza de la sociedad. ¿Realmente seguirán triunfando los mismos? La reforma del 2003, que se estableció también en el 2009, como esa posibilidad que los partidos se fortalecieran, se robustecieran, para que fueran expresión de la sociedad, no ha sido entendida en su esencia. Es decir, aquí seguimos con partidos políticos caudillistas. Entonces hay un gran jefe y unos jefes regionales y unos jefes locales de los partidos. Eso hace que la sociedad se deba más a las personas que a los partidos políticos. Acabamos de ver el caso de España. Hubo dos modelos que se enfrentaron en un debate electoral regional, en el que la centroderecha y la derecha arrasaron las elecciones territoriales, porque hubo un castigo al PSOE por razones del modelo económico y de la crisis que atraviesa España y de la forma como manejaron la pandemia. Anteriormente había habido un castigo al PP y a todos los partidos de centroderecha y derecha, y fíjate cómo van cambiando las circunstancias de acuerdo a los modelos que se implementan en un momento determinado. Lo que yo quiero señalar es que los partidos políticos deben ser responsables de la economía, de la educación y de todos los elementos que atañen al Estado. Y si fracasa el modelo, fracasa el partido. Aquí no ocurre lo mismo. Ocurre que, por ejemplo, curiosamente, el Partido Conservador, que es el partido que en este país instituyó el señor Laureano Gómez, el señor Álvaro Gómez, Ospina Pérez, Ospina Rodríguez, es un partido que profesa todo lo contrario que profesa el pacto histórico, y se declaró partido de gobierno. Eso es la absoluta incoherencia. Igual ocurrió con el Partido Liberal, con el partido de la U. Ahora que entienden que hay un fracaso en el modelo nacional, entonces se declaran en la independencia. Yo creo que esto no le viene bien a una democracia, a la incoherencia de los partidos. Pero, concejal, por ejemplo, volviendo al tema de Bogotá, hubo partidos que, y usted hablando, por ejemplo, del Partido Conservador, que ya están apoyando al pacto histórico, bueno, apoyaron, porque creo que ya salieron de esta coalición. Están en la independencia. Están en la independencia ahora. Pero, por ejemplo, pasó en el Consejo de Bogotá que muchos partidos apoyaron las iniciativas de esta alcaldía, y concejales hoy hablan mal de la administración y están saliendo a hacer campaña en contra de la administración, pero gobernaron con la alcaldesa Claudia López. Entonces, uno no entiende realmente, concejal, pues esas dinámicas. Entonces, si la ciudadanía quiere darle un mensaje a la alcaldesa Claudia López, seguramente va a disminuirse el Partido Verde. Es lo que se esperaría, digamos, en su representatividad. Pero lo que pasa realmente es que los ciudadanos desconocen muchas veces que hay unos concejales que están allá y que muchas veces no son del partido de la alcaldesa, y que le ayudan a sacar esas iniciativas adelante. Lo que usted nos estaba comentando, que hizo el Partido Conservador con el Pacto Histórico. Entonces no hay lo que sí pasaba en España, que usted nos ilustró muy bien, y es, hay como ese castigo social o ese castigo político a los políticos. Acá no, porque se camuflan dentro de su mejor... sí, se camuflan para poder tener prebendas. Sí, el mejor ropaje, teniendo prebendas políticas, y hay una cantidad de partidos que no representan nada. Beto, le quiero
decir lo siguiente: el modelo más extraño que uno puede ver es el Partido Verde de Bogotá. Es un partido de gobierno que los concejales salieron de la mano con la candidata a la alcaldía. Incluso el concejal primero de la lista, el concejal Cancino, salía de la mano de la alcaldesa, hoy candidata entonces, a recorrer las calles. Era el número uno de la lista. Su efigie atrás, su representación, su logo era la melena larga y el sentido de autoridad moral del profesor Mocus. Uh-huh. Y hoy no hay cuña que más le apriete a Claudia López que su propio partido. Cuatro concejales. Claramente una oposición militante, beligerante. Y entonces dicen, cuando la oposición votaba cualquier proyecto, salía alguno de esos concejales a decir, ustedes son incoherentes. No, pues ustedes son la expresión de la coherencia. Un partido de gobierno cuyos principales concejales son la oposición acérrima al gobierno, es un sentido de incoherencia total. E igual ocurría desde la oposición, obviamente. Yo, desde la oposición, apoyamos muchas iniciativas de Claudia o del gobierno que nos parecían absolutamente beneficiosos para la ciudad. Por ejemplo, el cupo de endeudamiento en el cual había que destinar 3 billones para la Petar Canoas. 250 mil millones que logramos para ampliación de los cupos y la oferta de la Universidad Distrital en Bosa, en Suba y demás. Y otros temas que se requerían para la ciudad. Entonces había que votar en contra de la región metropolitana, que es un acto legislativo, que es un proyecto, es una ley de la República en la que al Consejo solo le bastaba decir autorícese a la administración para que ingrese a la región metropolitana. Pues los principales opositores son, curiosamente, muchos de los concejales del Partido Verde y la bancada del Pacto Histórico, a quien en consecuencia este gobierno distrital apoyó para la elección en Bogotá. Entonces fíjense cómo son las cosas, de la incoherencia aún y de la inmadurez de los partidos políticos en Colombia. La ley de bancadas y todo lo demás que intentamos hacer, aún le falta mucho por madurar para que alcancemos realmente el ribete de una democracia madura, estable. ¿Qué hacer entonces, concejal? Porque uno ve este panorama y lo que le digo, la ciudadanía no ve, es decir, ¿cómo podemos diferenciar? Yo lo digo, nosotros que estamos metidos, digamos, un poco en el tema político, entendemos estos juegos de aquí y de allá, que se vota algo a favor, otra cosa en contra, pero la ciudadanía no la tiene tan así. Es decir, usted, me imagino, no votó por Claudia hace 4 años. No. Pero el modelo de ciudad que ella estaba planteando no es ¿qué tan...? Es decir, ¿qué tan claro? ¿Qué tan viable? No, o ¿qué tan de eso que, uh-huh, que prometió Claudia se cumplió? Es decir, usted no votó por Claudia, pero me imagino conocía el modelo de ciudad que quería Claudia. De ese modelo de ciudad de Claudia, ¿qué se realizó y qué usted dice, oiga, eso no... ¿O realmente de lo que prometió la alcaldesa en su momento se hizo algo? Bueno, hay que destacar, por ejemplo, las manzanas del cuidado, me parece que son unas acciones destacables, acciones afirmativas. Me parece que la adjudicación del cable hacia San Cristóbal, la continuación de las obras como el metro y la puesta en marcha, ya la segunda línea del metro está en la fase de aclaratoria de los prepliegos y demás. Se entendería que esto queda adjudicado en mayo con la nueva administración, pues si así se da. Hay 1.200 frentes de obras en la ciudad que me parecen importantísimos. Tenemos un retraso en valorización, en el cobro de valorización que hizo en el 2019. Hay algunos reparos, por ejemplo, con la construcción de algunas plantas elevadoras y la misma planta elevadora de Canoas, y el atraso de la empresa de acueducto. En los términos de la crítica que le he hecho en el debate, es que la empresa de acueducto de Bogotá, por ejemplo, en lo de Petar Canoas, lleva un retraso enorme. En retraso enorme, de tal suerte que hasta ahora hay licencias, pero no hay contragarantías. No sabemos si va a ser en el 2032 o en el 2033 o cuándo se va a terminar la Petar Canoas. Pero en general, se deja adjudicada, por ejemplo, a la LOO Sur. Hay unos temas del corredor norte y del corredor de la 13 que van a quedar de alguna manera ya finiquitados. El Transmilenio por la 13. Creo que en materia de inseguridad, sobre todo en los delitos menores, al igual que en el resto del país, hemos tenido dificultades. Hoy la principal preocupación de los bogotanos es la inseguridad. Esto que a veces ocurre en algunas localidades, por ejemplo, que se le está dando prioridad a los ciudadanos extranjeros en los cupos escolares, en la atención de salud. Hay turismo de salud
en Bogotá, propiciado porque hay unos estatus migratorios que a veces se cumplen y a veces no, y personas que vienen básicamente desde Venezuela a hacerse cirugía, a tener los hijos, y nos los cargan al sistema de salud distrital cuando no tenemos una herramienta para decir, oiga, un sistema de recobro con la nación sería ideal. Y la nación debería estar nuevamente inyectándole estos dineros a los recursos. Yo creo que tuvimos un retroceso, por ejemplo, en las rutas de recolección de residuos de origen hospitalario peligroso. Con el tema de basura no hemos podido mejorar por reciclaje manual, porque el esquema se rompió en el 2013 cuando Petro estatizó, trajo volquetas, trajo una cantidad de cosas y no se ha podido mejorar. Pero en general, los ciudadanos serán los que le den una calificación a Claudia desde el punto de vista de su ejecución, de lo que ha hecho. Hay saldos en rojo, hay otros que son interesantes, que han avanzado, y pues seguramente el próximo 29 de octubre, que son las elecciones, habrá un plebiscito para el gobierno distrital y por supuesto para el gobierno nacional. Para avanzar en democracia, es decir, uno ve, por ejemplo, concejal, y uno se va jubilando en ciertas cosas, ¿cierto? Entonces uno, por ejemplo, ya uno a esta edad, en la mía ya uno ya se jubiló del amor y todas estas cosas exóticas. Usted me dice eso, Beto, yo que lo doblo en edad, voy a tener que yo, ya yo tengo es un disecamiento. Pero a lo que voy es, uno ve los políticos y pareciese que no se quisieran jubilar. Es decir, uno ve a Samper, expresidente que también hemos entrevistado en estos micrófonos, ve uno al expresidente Pastrana, al expresidente Uribe, incluso ustedes mismos, vemos una cantidad de que repiten y repiten y repiten en el Consejo, y uno dice, oiga, pero ¿por qué repiten tanto? ¿Es la buena gestión o es porque les gusta o porque los privilegios allí? Bueno, hay que decirlo y se lo digo a los que nos ven, que el concejal llegó, no sé si en taxi, pero llegó a pie, estábamos ahí recibiendo a su jefe de prensa. Estaba parqueando, entonces es de los pocos que llega, digamos, en su propio vehículo manejándolo, ¿cierto? Digamos que son pocos los que llegan acá en esas condiciones. Generalmente, la tranquilidad de conciencia, Beto. Bueno, pero acá llega generalmente es con sus camionetas, en fin, etcétera, policías, en fin. Pero uno ve, por ejemplo, concejal, que pasa una cantidad de tiempo ahí. Y uno dice, oiga, pero bueno, está bien. Y lo que le digo, no es que avance mucho la ciudad y estos concejales se quedaron ahí eternamente. Pero hubo un buen relevo generacional en los últimos, en el pasado, en los últimos tiempos. Y creo que eso es muy sano. Yo tuve la oportunidad de ser concejal muy joven, en el año 98. Estuve 3 periodos y luego renuncié en el 2006. Y me dediqué a la política nacional. Estuve 2 periodos en el Senado de la República. Y luego, cuando ya pensé que estaba en acciones, digamos, de consultorías o en otra forma de ganarse uno la vida, en el 2019, mi equipo de trabajo, teníamos un concejal, dijo que no quería volver, etcétera. Entonces, pues, hubo que echarle mano a nuevamente al uniforme, como el general Salamanca, a volver del retiro. Pero la verdad es que estoy aquí en este momento, en este último año y medio. Yo llevo en el consejo un año y medio, porque en el 2019, pues, los cálculos políticos, y a pesar de que tuve 15.000 votos, que fue la votación número 30 de Bogotá, no alcancé curul porque estaba en un partido muy competitivo. Esta vez, pues, espero ya así que las nuevas generaciones nos reemplacen en el Consejo. Yo creo que es una tarea noble, importante, es una tarea de mucha responsabilidad, pero como tú lo dices, tenemos que tener relevos generacionales en todas las corporaciones públicas y debemos saber en qué momento hay que hacer un buen retiro, porque termina uno volviéndose un mueble viejo que fastidia a todo el mundo y no hay nada que hacer con él, como le pasa a algunos expresidentes. Estoy totalmente de acuerdo con usted con lo de los expresidentes. ¿Qué evaluación le hace usted, por ejemplo, a este Consejo de Bogotá, concejal? Hablamos de que es un consejo, este es, digamos, de los primeros que se empieza a renovar. Sí. ¿Y qué evaluación hace usted de este consejo? ¿Demasiado primíparos? Mire lo que pasó, por ejemplo, con los nuevos, esto ya es Senado, mire los nuevos senadores que trajo el pacto histórico, un poco no conocía, Susana Boreal, Alex Flores, en fin, una cantidad particular que se esperaba que fueran distintos, pero no fueron tan así. ¿Cómo, digamos, en esta renovación del Consejo de Bogotá, que usted acaba de mencionar,
¿Qué tanto, digamos, cómo los calificaría usted este consejo en torno a esa renovación que se dio? Yo creo que es una renovación necesaria en todas las corporaciones públicas, pero como todo en la vida debe haber una renovación también con un poco de experiencia. Aún quedan algunos concejales que llevan varios periodos que son personas con experiencia a las que hay que aprenderle mucho. E igual los jóvenes van a tener en un momento próximo, en el futuro, si se mantienen allí, porque algunos salieron elegidos por redes sociales o como usted señaló ahorita a la señora Boreal, etcétera, que salieron con listas cerradas. Seguramente para mantenerse en el Consejo de Bogotá no basta solamente con el encantamiento de una propuesta virtual. Hay que ir a los barrios, hay que hablar con las personas, hay que recibir a las personas, hay que hacer gestión comunitaria, debates de control político, proyectos de acuerdo que sean iniciativas para la ciudad, no esos proyectos de acuerdo que buscan, por ejemplo, cambiar el color de las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia por unas verdes. Hay que buscar cosas concretas. Uno se mantiene en la política como se mantiene en una empresa, con la fidelización de la persona que te apoya porque ve en ti un líder que le propones cosas y que le resuelves temas a su comunidad y también a la persona. Entonces yo creo que para los muchachos que acaban de llegar al consejo o que llegaron, ya pasaron 4 años, que se van a ver en el fogueo nuevamente, les va a tocar pues ir y juntarse con la comunidad, tener un liderazgo mayor. Es indispensable también que hayan personas con veteranía. Por ejemplo, el presidente Biden, cuando fue presidente de los Estados Unidos, llevaba 40 años de ser senador de la República, de los Estados Unidos, por el estado de Delaware, y muchos otros. Digamos que no es bueno desdeñar la experiencia, hay que combinar las dos cosas. Y este consejo me parece que es un consejo que ha actuado bien, es un poco académico. A veces me parece que estoy asistiendo a cuando algunas exposiciones como a algo de alguna clase de especialización de un tema de marketing y estas cosas, pero en general es un consejo bueno. Ha faltado fogosidad en el debate, ha faltado Oposición más que más una, fuerte. sí, había una oposición también, pequeña, pero la ha habido, sino que ha faltado un poco más de fogueo. Las corporaciones públicas, parlamento, viene de parlare. Entonces, uno en las corporaciones públicas debería sujetarse más a un poco más la oratoria y menos a las ayudas audiovisuales, que a veces vuelven farragosos los debates y le pierden emotividad y encanto. A la gente le gusta un líder que sea fogoso, que pueda proponer cosas, que pueda hablar sin una guía allá, como si estuvieran haciendo una exposición en el salón de clases. Entonces, eso le ha faltado un poco más a este consejo, un poco más de contundencia. Me parece que es por la inexperiencia, por la falta de la fogosidad. Ahí hay muchos colegas que no fueron nunca ni representantes de curso y ahora son concejales de Bogotá. Pero ¿no cree usted que sí ha cambiado la manera, digamos, de hacer política? Y era esos debates que usted habla del, por ejemplo, esos debates y me recuerdo de Douglas y de los candidatos en ese entonces en los Estados Unidos, que era Douglas y se me va el otro. No, ay, se me va el nombre, hombre. Bueno, pero que eran debates en su momento. Que duraban horas y todo este tema, y luego fue pasando a la televisión, que ya era, digamos, acá hubo un escenario en donde estaban entrevistando y llegó Navarro Wolf y dijeron, oiga, a mí no me invitaron, que eran como los tiempos en que arrancaba la Eso fue en televisión. Inravisión en el Exacto, y que 90. lo dijeron, Sí. no, un corte y no sé qué, y ya ha ido pasando, ha ido cambiando como las Sí, ha maneras ido de cambiando. acercarse, e incluso ahí dentro de lo que usted habla también, Lincoln, ya me acordé, Lincoln, Douglas y Lincoln, que Douglas y duraban Lincoln. horas. Podrían trazar 3, 4 horas, ahora ya eso se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo y me parece que se pierde el sentido del foro, porque nos sujetamos más al aspecto formal que al aspecto sustancial. Entonces, lo importante es cumplir los 10 minutos que dice el reglamento, más que el contenido de lo que se puede decir en 10 minutos. Es que uno, para decir cosas fundamentales, no necesita horas enteras, como el debate Fadul Peñalosa, que demoró 3 días en el Congreso, o debates de fondo como el que tú planteabas, que pueden demorar pues mucho tiempo. Se trata de que en el tiempo que tengamos, que dispongamos, podamos hacer una profundización de los temas y no dedicarnos únicamente a extender las experiencias de los posgrados y de las especializaciones en el Consejo de la Ciudad. Es una crítica fraternal que yo he hecho, más un poco buscando la formación también holística del líder político. ¿Y no cree usted que eso ha llevado, concejal, que hoy, digamos, no haya un liderazgo tan claro para los candidatos, por ejemplo, a la alcaldía de Bogotá? Es decir, hoy el panorama, Es no sé, yo no lo desolador. veo tan, tan,
Es decir, está Gustavo Bolívar, que dicen que puede ser el candidato del pacto histórico. Ahora dicen que Peñalosa Pero también no se creo, quiere porque lanzar. él no alcanzaba los 42 millones del Senado para pagar las deudas. Esto es 35 del alcalde, alcanza menos. No le alcanza, no, Yo no le va a alcanzar. no vería pues eso viable, ¿no? O le hacemos una vaca. Bueno, pero vamos a ver qué pasa con la vaca de Gustavo Bolívar. Pero a lo que voy es que no hay, digamos, ahorita dicen, por ejemplo, Peñalosa quiere volver a repetir, Carlos Fernando Galán, que me imagino debe estar, si no está, la otra semana, porque ya se está acercando el tema de las inscripciones, Oviedo que arrancó. Pero ¿no cree que ese tema de que usted ha planteado, que se ha vuelto más, en un término, la política cosmética, ha disminuido, por ejemplo, liderazgos como en su momento fue Luis Carlos Galán Sarmiento, que daba unos debates y emocionaba, digamos, todos estos líderes, incluso Jaramillo? Bueno, acá estoy hablando de la izquierda, pero la derecha, un Álvaro Gómez, que era demasiado, digamos, emocionaba en el momento en que hablaban en la plaza pública. Hoy no se ven, y es tan así que hoy no se ve un candidato claro en la alcaldía. Incluso mire que Claudia llega, es también por su forma y su, lo que usted decía, el De estar en elocuencia, la elocuencia magnetismo. en sus debates y en sus o en sus pronunciamientos. ¿Usted se acuerda de un personaje que se llamaba Mr. Spock? No. En una cosa que se llamaba como Viaje a las Estrellas. No, no, no. Y aún hay una serie. Entonces, Mr. Spock era un hombre del planeta Vulcano. Su característica es que no tenía emociones. No podía emocionarse de manera alguna. Entonces, Mr. Spock era un hombre sin emociones. Y a eso hemos llevado a la política. Es una política plana y la política en el fondo también se mueve a través de las emociones. Entonces usted ve un candidato como Galán, absolutamente plano, que piensa más en las formas que en el contenido. Entonces yo no me lanzo hasta que no se lance quién o fulano para saber si me ven, si me perciben como el que lo va a derrotar. Eso es todo lo que está ocurriendo. Todo el mundo está esperando que se lance el del pacto histórico. Bien sea Bolívar, el de la primera línea, no la del metro. Bien sea el señor Jaramillo, que ya no pudo, bien sea un señor que está de embajador allá Camilo en Romero. Camilo Romero, es gobernador de Nariño. Yo no sé si Camilo conozca bien Bogotá, a lo mejor lo lleva a una ciudad pobre y se pierda. El señor Oviedo, que es un técnico que fue director del DANE, tengo entendido que era del equipo cercano de la senadora Charo Guerra. Y tantos otros, el Partido Verde tiene tres concejales allí dentro de su consulta, una pelea interna porque el que no alcance el 15, etcétera. Peñalosa, que dice que sí y que no, no ha dicho que no, no ha dicho que sí ni que no, digamos, no ha salido a desmentir ni a afirmar, que es un peso pesado en Bogotá. También tenemos a un hombre como Diego Molano, que fue ministro, que está haciendo su tarea. Todos quieren por firma. Lara, que es un hombre fogoso, joven, impetuoso, y todos quieren por firma. Esta vez Galán, por ejemplo, no va por firmas. Va con logos de partidos políticos. Entonces, lo que te quiero decir es que han primado más las formas que el contenido. Bogotá requiere un candidato que salga a darle confianza a la ciudadanía, que salga a decir: mire, yo voy a hacer esto en seguridad, voy a trabajar de esta manera, le voy a garantizar a usted la movilidad de esta otra forma, la educación la voy a ampliar así, la oportunidad la voy a ampliar asado. Pero no ha habido eso, porque todo el mundo está pendiente. Antes de hablar, va y consulta al señor Imbámer, que es como, ustedes no sé si se acuerdan del oráculo de Delfos. En la antigua Grecia, emperadores y plebeyos iban a consultar el oráculo de Delfos, una especie de adivino que te decía qué debías hacer. Aquí se llama Inbamer o se llaman los centros de consultoría y demás. Entonces no hay ese arrojo, la necesidad de yo lanzarme porque siento que puedo dirigir. Entonces me cuido a ver cómo van las cosas, en qué momento hago el lanzamiento de mi candidatura. Eso le hace mucho daño a la democracia. ¿Quién entonces, en esa lógica que usted nos explica, concejal, si tiene el ímpetu o estas caracterizaciones que usted ha mencionado? ¿Hay algún líder político hoy que pueda asumir esa caracterización que usted dijo en Bogotá? ¿O quién se puede reflejar ahí en ese sentido? Yo quería que todos, si dejaran los cálculos, Que fueran más emocionales. que fueran más al ciudadano y menos a la encuesta, que fueran más a las propuestas y menos al cálculo de lo políticamente correcto. Mire, a mí me tiene harto solo políticamente correcto. O
Entonces uno no puede decir una palabra de esta forma, sino de esta otra. Es decir, no puedes decir lo que sinceramente tú crees. A mí me critican porque digo, mire, hay que regular el tema de los venezolanos en Bogotá. La salud tiene que ser prioritariamente para los colombianos. No quiero decir que sea xenofóbico, ni más faltaba. Aquí los niños no conocen de frontera. Hay que garantizar la educación a los niños independientemente de dónde provengan. Pero no puede ser en desmedro de los niños de Bogotá, sino de un conjunto de acciones afirmativas para que todos tengan por igual los mismos derechos. Igual en los temas de empleabilidad. Es decir, lo políticamente correcto me diría, oiga, ten cuidado con eso, mira cómo lo dices. O, por supuesto, hay que tener en cuenta todo lo que hemos avanzado en la inclusión social, en la lucha contra la discriminación por razones de credo, religión, preferencias sexuales, procedencias regionales. Cuando yo llegué a Bogotá, yo sentí al principio un fuerte, lo que llaman ahora bullying. En esa época uno le tocaba trompadas. ¿Cierto? Porque el bullying es un reciente invento, pues, que me parece que es correcto, porque en esa época las zanjábamos las diferencias o en el debate público o a golpes. Eso pues ya pasó del escenario. Entonces, por ejemplo, yo sentí un rechazo de tipo regional. Decía, no, usted, costeñito, ahí viene el negrito, el que compré, etcétera, ¿no? Entonces te hacían chistes de esa naturaleza. Yo lo entendía como normal. Hoy en día, pues, ha cambiado esto. Pero te repito que pensando en lo políticamente correcto no se puede paralizar el debate político en Bogotá frente a los candidatos. Estamos a 3 meses, ya es hora que en el ruedo hubiese una cantidad de propuestas para que los colombianos, en este caso los bogotanos, vayamos escogiendo de manera libre. Yo, por ejemplo, sé por quién no votaría, pero de ahí para adelante no sé por quién lo voy a hacer, porque hay muchas propuestas que son buenas, pero que no han salido, no se han socializado y no se han debatido. ¿Cuáles son los temas puntuales? Porque ya se nos está acabando el tiempo, concejal. ¿Qué usted cree que debe tener sí o sí el próximo alcalde en cuenta? Como lo que usted dice, hay que quitarse ese conformismo y decir, mire, esto hay que ponerle el ojo a estas cosas. Obvio, la seguridad yo creo que es una cosa que... La primera es la seguridad. La seguridad yo creo que es algo que tiene que... Y dejar de pensar que es que no se puede decir correctamente que vamos a ampliar el número de efectivos policiales, que Bogotá requiere una policía permanente, ojalá de ella, que vamos a traer aquí un patrullaje en algunos sectores de las Fuerzas Armadas dentro del marco de, por supuesto, de los derechos humanos y demás, que vamos a tener que hacer una especie de solidaridad ciudadana un poco más implementado sin que se piense pues que eso es una convivir o cosa parecida, que hay que mirar los procesos migratorios en Bogotá. Hay personas aquí que vinieron a delinquir, hay otros que vinieron a trabajar, quedémonos con los que trabajan, y que hay que ser un poco más fuerte en las medidas coercitivas. Hay que ampliar el número de sitios de reclusión en Bogotá. Las URIs están reventadas. Los jueces de la República tienen que cumplir unas normas flexibles muchas veces frente a una especie de delitos que se tipifican más allá de la excarcelación. Es decir, hay que volverse un poco más fuerte en esto. En el tema de la empleabilidad, Bogotá requiere una oferta menos informal. Hay que trabajar más hacia la formalización de algunos renglones de la economía. También ampliar la oferta educativa, sobre todo la superior en las localidades, las universidades públicas. La Universidad Distrital no solamente tiene que ir a Ciudad Bolívar y a Bosa, también tiene que estar en Suba, en Fontibón y otras localidades para que los jóvenes puedan ensancharse en un modelo de crecimiento académico que les permita mejorar sus condiciones de vida y no estar en el parque merced a los jíbaros que están vendiendo a toda hora sustancias psicoactivas, y que el microtráfico ha crecido mucho en la ciudad. Crecer el número de colegios para que los jóvenes, los niños, no tengan que ir más allá de un lugar lejano o el más cercano a su casa, como en países como los Estados Unidos. Usted estudia en el colegio más cercano donde usted vive, para eso usted está empadronado. Hay que facilitar esas cosas. La movilidad, Bogotá en los próximos 5 años va a tener que mejorar las condiciones con las 2 líneas del metro, las entradas de la ciudad, la ampliación de ciertas vías, la construcción de toda la LO, como se tenía prevista, ya se adjudicó la LO Sur. Es decir, una serie de elementos que los ciudadanos están esperando que los candidatos salgan a la calle para que sean evaluados en esas propuestas. El corredor verde de la séptima. Aquí podemos oponernos lo que queramos a un corredor verde de la séptima, pero la séptima no puede ser el camino de herradura de una vía que lleva 200 años en un estado igual casi, porque la séptima, desde que yo la conozco, no ha mejorado para nada. Al contrario, ha habido más crecimiento urbano con una vía que da vergüenza. Es decir, que usted sí está de acuerdo con el corredor verde. Yo estoy de acuerdo con que la séptima se le haga una mejora notoria. Hay que escuchar también a los ciudadanos en el sentido de que algunos dicen que hay que tener un flujo vehicular doble, etcétera. Son cosas menores frente al tamaño de la necesidad de hacer de la séptima una vía que sea una vía real de la ciudad.
Bueno, concejal, yo quiero agradecerle este A tiempo que usted, Beto, muchas tomó porque gracias. ya se nos pasó el tiempo. Sé que tiene ahora que llegar muy pronto al consejo, entonces yo Sí. quiero agradecerle este tiempo que tomó en palabras más en Canal Vox Move. Muchas gracias por haber estado el día de hoy, haber compartido sus ideas de hacia dónde van los partidos políticos, hacia dónde va Bogotá, la renovación de lo del Congreso, bueno, en fin, todos estos temas que tocamos Muchas el día de gracias, hoy. Beto, y invitar a los ciudadanos a que participen. Las cédulas en los puestos más cercanos se escriben, se pueden inscribir hasta hoy. Igualmente, hasta el 29 de agosto pueden inscribir la cédula. Si nosotros estamos inconformes con lo que ocurre en Bogotá en materia de inseguridad, de empleabilidad, de movilidad, participemos y escojamos libremente al candidato de nuestras preferencias, pero participemos el próximo 29 de octubre para elegir alcalde, mayor de la ciudad, consejo de la ciudad y juntas administradoras locales. Muchas gracias por la invitación y que todos tengan un buen día. No, a usted muchas gracias, concejal, y a todos los que se conectaron a esta hora, a Vanessa, a Tomás, a Yolanda, a todos, muchísimas gracias. Ya saben, nos pueden dejar ahí sus comentarios y nos pueden seguir en arroba canalboxmove, arroba palabras más, a mí me pueden seguir en arroba Beto Díaz B, a Fernando Rojas, nuestro productor, muchísimas gracias, a nuestro director William Mesa, muchas gracias y nos vemos el próximo programa. Chao, pues. Beto, muchas gracias. Queda la orden, cualquier cosa.